Sí, el día 21 la escuela pública, el IPEN 365, le abre las puertas a los candidatos a intendente de Villa Carlos Paz para que puedan presentar sus plataformas de gobierno y para que puedan encontrarse con los alumnos. ¿Cuándo será? ¿Cómo? ¿Cuándo será? El día 21 a las 11:30 horas los esperamos a ellos y a la comunidad. ¿Confirmaron alguno de todos los 8 candidatos? A todos los candidatos se les envió la invitación formal, han confirmado 7 candidatos, falta el candidato Gómez Gesteira, pero bueno, está invitado y esperamos que se pueda llegar ese día. Bueno, nosotros tenemos una materia que se llama Ciudadanía y Política en sexto año. Este proyecto ya se había hecho anteriormente, hace 4 años atrás, algo muy chiquito con los sexto, con un quinto y un sexto año. Hoy ya tenemos 2 divisiones de cada curso. Y bueno, surgió de más que nada de la necesidad de los chicos, contándole que hace 4 años atrás se hizo y que estaría bueno hacerlo. Y ahí empezó el proyecto con el sexto año B, que en orientación en artes. Los chicos entonces participan en la organización. El proyecto lo armaron ellos. Yo solamente guié un poquito y los acompaño. Pero el proyecto es del sexto año B. ¿Se nota el interés en los jóvenes de estar informados? Se nota muchísimo y cada vez más. Tenemos chicos que ya pueden votar porque ya tienen 18 años y obligatoriamente. Y después tenemos chicos menores de 18 que les interesa también hacer ese ejercicio democrático. Así que hay mucho interés en conocer las propuestas. Creo que eso es lo primordial. ¿Las familias también han recibido comentarios respecto a esta actividad? Sí, nosotros justamente hoy enviábamos una invitación para hacerlo extensivo también a la familia de los chicos para que puedan venir. Van a participar los quintos y los sexto años de nuestro colegio y los centros de estudiantes de los colegios públicos y privados de Carlos Paz. También hicimos extensiva la invitación a ellos. Y sí, lo que queremos es que sea abierto, ¿no? Que el que quiera venir. Recordemos el día y el horario. El día es el viernes a las 11:30 de la mañana, viernes 21, en las instalaciones de nuestro cole, Gobernador Álvarez 131, en el barrio Santa Rita.